pues no sé hoy eso cómo quedaría, si es que se... O si hacemos, si tenemos en cuenta la transitoria cuarta, la que hace referencia a Navarra, que es la única comunidad autónoma que tiene reconocido el derecho a decidir, porque es la única que puede decidir por sí misma si se quiere o no incorporar al régimen preautonómico en aquel momento y, o al posterior que pudiera haber. No sé si hoy, en una reforma de la Constitución, ese tipo de cosas se admitirían. Me imagino que las derogatorias, pues se mantendrían las derogatorias, ¿no? Las de 1839, 1876, etc. Entonces, pues bueno, pues ahí están las pegas, pero desde una posición, digamos, no nacionalista vasca, diría, bueno, pues yo de momento y tal como está esta Constitución, no me parece tan mal, sobre todo si tenemos en cuenta lo que en este momento pulula en todo lo que es los posicionamientos políticos, ¿no? Hay que suprimir el concierto económico, los vascos tienen privilegios. Hay que suprimir la transitoria cuarta de la Constitución con el tema de Navarra. O sea, hay que suprimir tantas cosas que digo, virgencita, que como estoy. O sea, de momento, al menos hasta que se calmen las aguas. Hasta que se calmen las aguas. Porque la política en este momento está exageradamente crispada. Yo creo que las derechas están como muy sublevadas. Yo creo que tienen la sensación de que les han robado el poder después de la moción de censura y, bueno, pues y al final, bueno, con la perspectiva que te da el tiempo y la edad, dices, bueno, pues que pasen los tiempos, que pasen las elecciones de andaluzas, que pasen las elecciones generales, que pasen las elecciones autonómicas y las europeas y, bueno, pues vamos a ver si a finales de año nos situamos ya en un estadio político ya más calmado con la expectativa de que en 4 años no va a haber elecciones, salvo las autonómicas nuestras y las catalanas, pero que ahí haya un tiempo de calma, ¿no? O sea que usted, Lehendakari, sería más partidario de abrir en este momento casi una moratoria sobre... O sea, por las condiciones políticas... En este momento yo sí sería más partidario de abrir la moratoria. Bueno, una moratoria no quiere decir que quienes tengan la suficiente profesionalidad, conocimiento del tema, etcétera, hubiera gente que está ya estudiando a fondo y sin ruido alrededor. Bueno, va a ser el día que haya que abordar un debate constitucional a fondo, ¿cuáles son los temas que convendría abordar? Porque claro, para abordar un debate constitucional, lo primero que va a tener que haber es la necesidad compartida por una inmensa mayoría de que esto hay que cambiar. Y también habría que tener más o menos compartido. ¿Y qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que quisiéramos conseguir? Porque cambiar por cambiar puede ser muy progre y puede ser muy políticamente correcto, pero no sé si es muy eficaz, ¿eh? Desde un punto de vista técnico, como magistrada, ex magistrada, ex vicepresidenta del Constitucional, ¿qué es lo que habría que cambiar? Desde un análisis jurídico, no necesariamente político. Pues bueno, yo sí creo, pero estoy de acuerdo con el Lehendakari, que quizá momentos de crispación electoral en ese momento, sí, pero hay que empezar a incubar, porque sí, exacto, eso de que cada generación tiene su constitución, no, pero cada generación va teniendo su ordenamiento jurídico y su desarrollo, y es más importante el desarrollo que quizá el cambio constitucional, pero sí creo que técnicamente hay aspectos en relación a la distribución territorial del poder, sí, en relación al título octavo, en relación a las comunidades autónomas, que ha quedado no solo viejo por lo que dice la Constitución, que dice podrán constituirse, ya están constituidas, ya llevan 30 años constituidas o más, o 40. Eso sería una cuestión formal, ya es hora de poner allí los nombres de las comunidades autónomas, pero aspectos técnicos en cuanto a la distribución de competencias. Ahí había una apertura en la interpretación que ha ido el Tribunal Constitucional desarrollando, y daría más seguridad jurídica, quizá una forma de aclarar cuáles son estrictamente las competencias del Estado y lo demás que dan los estatutos de autonomía. O sea, creo que tenemos ahí suficiente... hay un elemento que no existía en el año 78, claro, que es la pertenencia a la UE, claro, que a la vez además, ha llevado
sí. a transferir determinadas competencias a Bruselas. Con lo cual, ahí ya hay un equilibrio. Hay una experiencia, primero, de los propios desarrollos de las autonomías y los estatutos y de las legislaciones correspondientes. O sea, del bloque de constitucionalidad que se divide, se constituye por la Constitución y todos los estatutos de autonomía, bloque de constitucionalidad, o sea, que tiene un rango superior todos ellos, y luego la legislación ordinaria. Y hay una experiencia en la conflictividad, en la disputa sobre las competencias, las invasiones, las extralimitaciones, las conveniencias, etcétera. Con esa experiencia de 30 años, creo que se puede decir que hay temas que deberían quedar mejor definidos para no estar en la continua batalla. Pero es verdad que puede haber temores en función de la asunción por parte de la ciudadanía, de los políticos, de las instituciones. Yo creo, si se me permite, de esa realidad de la España compuesta. Iba a terminar un poquito. Digo que es importante porque creo que en estos años sí se ha hecho realidad y la hemos vivido, pero quizás no tanto definido pedagógicamente. Creo que hay muchos déficits, digo, en cuanto a comunicación con los ciudadanos. O sea, estamos viviendo un estado compuesto y, como dicen en los libros de texto, casi pseudo-federal. Esta es una realidad en la que estamos viviendo y estamos consolidando cada autonomía con sus propias singularidades. Pero creo que a ciertos niveles o en ciertas autonomías o a nivel del poder central no acaba de asimilarse, o viene por rachas esto, lo que significa una nueva composición de la organización del Estado, en el que la organización ya no es vertical, entonces el Estado puede todo, sino que se han distribuido los poderes y las competencias, y un Estado compuesto, y un Estado de autonomías, es un Estado general, es otra cosa. Eso no ha acabado de transmitirse porque nos falta una educación para la ciudadanía a todos los niveles de derechos y sobre todo esto. Por eso digo, bueno, y quería terminar, hay una cuestión técnica importante en nuestras autonomías, que es la reformulación del Senado de alguna manera, porque tenemos esa estructura que se ha ido desarrollando, pero no las instituciones que correspondientes para dar la presencia, la visibilidad y la capacidad de decisión a las autonomías conjuntamente con el Estado, que corresponde a esa estructura inicial. O sea, la Constitución tenía un espíritu, un diseño previo, pero ese diseño hay que consolidarlo de manera que sea acorde con esa definición o con esa idea de los constituyentes y un Estado compuesto. Ahí es donde entra, en el momento en que tengamos que abordar una reforma constitucional, todo eso que se ha repetido tanto por amplios sectores vascos, o sea, lo que es la plurinacionalidad, la bilateralidad, todo eso va a tener que tratarse porque si no vamos a estar permanentemente en una confusión. Pero antes, cuando yo iniciaba mi intervención, era siguiendo con el argumento de las modificaciones y de no modificaciones y de los tiempos actuales que estamos viviendo. Yo recuerdo cuando yo era lehendakari, este tipo de cosas se solían plantear también en más de una ocasión. Y eso que yo hace ya 20 años que dejé de ser lehendakari. O sea que ya los tiempos, el tema este es viejo y debatido. Y yo me acuerdo que en aquel momento, más de una ocasión, decía, o yo pensaba, el momento de haber podido abordar una reflexión mucho más serena de la que ahora podríamos abordar con respecto a la modificación constitucional y cuáles tendrían que ser las bases o los puntos en los que habría que modificar la Constitución, fue básicamente en la década de los 90. Habíamos entrado en Europa el 1 de enero del 86, eso había supuesto ya toda una serie de incidencias de la legislación europea a aplicar en el Estado español, etc. Por tanto, para mí era bastante evidente en aquel momento que concurrían una serie de factores de una cierta tranquilidad. Dos partidos que se alternaban en el poder, dos partidos que, bueno, a partir de finales del 95, con todos los problemas de las corrupciones del PSOE y aquel, no, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, aquel director general de la Guardia Civil y demás, ¿no? Bueno, todo Roldán. Todo aquello enturbió mucho la situación. Pero hay unos tiempos en que había dos partidos sólidos, donde el debate fundamentalmente tendría que ser llevado entre ellos, con la presencia naturalmente de los periféricos, que teníamos bastante que decir, que eran tanto los catalanes como nosotros. Y además, en un momento en el que todavía la jefatura del Estado gozaba de un nivel de prestigio suficiente. Me estoy refiriendo, evidentemente, al rey. Bueno, esa fue una década donde esto se podía haber abordado, creo yo,
con una relativa serenidad, ¿eh? Pienso. Lo que pasa es que aquella oportunidad se perdió porque eso que se solía comentar entonces, oh, la apertura del melón, aquí el, si se abre el melón, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces había mucho temor a si se abre el melón. Y a veces pues, se solía poner la excusa siempre de que todavía los sables no están del todo calmados y demás, aunque yo creía que yo creo que ya en la década del 90 ya los sables en la década del 80 todavía funcionaban, ¿eh? Y todavía había muchos temores. Pero yo creo que ya en la década de los 90 esos temores ya habían ido. Por tanto, ahí yo creo que se pierde una primera oportunidad de poder hacer algo. Pero bueno, aquella oportunidad ya pasó y ahora habrá que esperar a la siguiente oportunidad, que yo la sitúo, como he dicho antes y daba los argumentos desde mi punto de vista, pues en torno al año 2020, es decir, superadas o superados todos los procesos electorales que va a poder haber a lo largo del año que viene, una vez pasadas las andaluzas, bueno, pues una vez que ahí se estabilice en los nuevos escenarios políticos y el quién es quién, cada partido político, pues a partir del año 2020, pues tal vez se pueda abrir. Pero volviendo a lo siempre, es decir, pero eso no quiere decir que antes no haya que ir trabajando. ¿Qué es lo que ha pasado en este país para que una constitución que nació bajo el signo del consenso hace 40 años, hoy realmente haya una, empiece a haber un disenso sobre el texto constitucional? Bueno, y, cada, y haya distintas fuerzas que disparan en distintas direcciones, pero en cualquier caso que quieren modificar en profundidad la Constitución. Bueno, yo creo que han pasado muchas cosas. O sea, en el año el 75 muere el dictador. Muerto el dictador, aquí se produce una situación, digamos, de una inseguridad total y absoluta, tanto por parte de los vencedores, que llevaban 40 años gobernando y usando el poder y la situación y abusando de todo, un gran temor en ellos de que aquí qué va a pasar, ¿no? Por parte de los vencidos, naturalmente, pues con ganas de revancha y, bueno, pues tenemos que dar vuelta a la situación. Bueno, y ahí hay, hay un momento de grandes tensiones entre los unos y los otros, los que han detentado el poder durante 40 años, pero lo que quieren es no perder el poder. Y para no perder el poder, pues cuentan con todo el poder, es decir, con todas las fuerzas fácticas, empezando por la Administración de Justicia, que aquí debía el presidente, pues claro, que entonces había que jurar los principios del movimiento nacional para poder ser alguien en el escalafón de la justicia, o siguiendo por los obispos, ya que hoy en día ya ni nos acordamos, pero es que en aquella época los obispos eran nombrados por Franco, con la famosa presentación de la terna. Por tanto, los obispos tenían que ser... perdón, total y absolutamente adheridos al régimen, ¿no? No digamos ya el ejército, por definición, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por definición, la oligarquía, por definición, por tanto, todos esos prietan las filas para ver. Y por otra parte, los vencidos, que lo que querían era pues, una situación de revancha y demás. Pero yo creo que todos fueron conscientes de que las cosas a la tremenda no se iban a poder hacer, ni los vencidos iban a poder imponerse, ni los vencedores. Entonces, acompañaba bastante, creo yo, una situación internacional en la cual, claro, cuando se produce la muerte del dictador, dos meses antes se han producido los fusilamientos de Txiki, Otaegi y los catalanes. Entonces, todo aquello había provocado una reacción en Europa y en las democracias y en las cancillerías muy dura. Muchas de las cancillerías se fueron de Madrid. Entonces, todo aquello, yo creo que los muertos Franco eran conscientes de que algo hay que hacer para lo mínimo, pero algo habrá que hacer. Y los vencidos que tenían ganas de revancha también fueron dándose cuenta, y yo por la experiencia que tengo, fueron sobre todo los vencidos auténticos de la guerra, o sea, los vencidos del 30 y del 36-39, los agollaguerras y los irujos en nuestro caso, pues eran los que más conciencia tenían de que, mira, más vale que aquí vayamos buscando una solución de pacto, de acuerdo, entonces todos vamos a tener que ceder, vamos a ver qué podemos salvar, vamos a ver qué podemos ceder, y al final pues ahí hubo un pacto de, bueno, vamos a cambiar las cosas, pero procuremos no hacernos demasiado daño. Y a partir de ahí pues vino la amnistía del 77, el compromiso de no... reforma, ruptura, ya no sé, ya a los jóvenes que aquí no recuerdan, pero nosotros que ya tenemos edad, pues el debate de ruptura, reforma, al final pues triunfa el proceso de ir a una reforma y no a ruptura. Entonces había una conciencia de que o aquí hacemos algo serio y dejamos todos muchos pelos en la gatera y realmente construimos un nuevo Estado asentado en las libertades y la democracia, o si no, pues esto se va todo por el desagüe.
cosa que estuvimos a punto de sufrir el año 81, o sea que la Constitución se aprueba finales del 78 y dos años más tarde tenemos el intento de golpe de Estado. Esas conciencias estaban claras. ¿Hoy qué ocurre? Hemos ido desarrollándonos a lo largo de 40 años, bueno, pues en un Estado de libertades, de democracia, todo limitado, evidentemente, porque nada es perfecto, pero bueno, hemos avanzado mucho, una situación de progreso económico importante, o sea, hoy la Euskadi de hoy no tiene nada que ver con aquella, o sea, 26% de desempleo, ETA matando, secuestros, extorsiones, y hoy pues esa situación ha cambiado. Entonces, una situación de estas es una situación cómoda donde todo el mundo se puede permitir el lujo, pues yo más, pues yo quiero aquello, yo quiero la luna, yo quiero el cielo, yo quiero las estrellas, ¿no? Entonces, yo creo que hemos perdido un poco aquel sentido de responsabilidad profundo, de una cierta humildad, de una auténtica voluntad de, mediante el diálogo, llegar a una etapa que supere todo lo que había sido el drama de 40 años de dictadura, de las dos Españas, etcétera, etcétera, y todo eso estaba presente en aquel momento. Yo creo que ahora eso ya se ha olvidado, aquí ya, ya lo que se quiere es no pactar, lo que se quiere es derrotarle al adversario político, derrotarle, ¿no? Y entonces, pues claro, en ese contexto es muy difícil. Y como tenemos elecciones mañana, pasado y el siguiente, pues es difícil, es difícil. Magistrada, ¿qué piensa usted de esa máxima que invocan hoy algunos políticos, sobre todo políticos que ni siquiera habían nacido cuando se aprobó la Constitución, de que cada generación tiene un cierto derecho a trazar su marco constitucional y, por lo tanto, en este momento somos ya minoría en el censo aquellos que éramos mayores de edad cuando se votó la Constitución? Bueno, se ha dicho de Jefferson, ¿no? Que lo dijo como una frase que suena muy bonita y que tiene un significado importante en el sentido de que cada generación debe asumir la Constitución y sentirla suya y tener conciencia en ella para que siga viva, porque si hay una lejanía, efectivamente, la Constitución y las leyes. Pero es que el desarrollo que se ha hecho de la Constitución nos ha dado un producto, un ordenamiento jurídico que no tiene nada que ver con las leyes de hace 40 años. O sea, yo creo que cada generación se corresponde con renovación del ordenamiento jurídico. Con renovación de la Constitución puede que sea necesario, pero no. Yo creo que la máxima es maximalista. Hay que tomar en el sentido de cada generación, quizás sí debe dejar alguna impronta en la Constitución, algún añadido. La pertenencia a la Unión Europea ha quedado reflejada en la Constitución, con alguna cosa a la que no estaríamos de acuerdo, quizá, el tema de estabilidad presupuestaria, ¿no? Pero está ahí. Quizá, efectivamente, las nuevas generaciones deberán dejar alguna impronta que vamos a pensar que tiene que ser positiva en el avance de los derechos, ¿no? Porque nos tememos que pueda haber alguna impronta que sea negativa. No sé lo que va a pasar en Brasil o en otros lugares donde a lo mejor emprenden una reforma en la Constitución. Pero nos interesa, claro, yo he partido antes de que una Constitución democrática tiene un núcleo de derechos fundamentales que no debieran ser reversibles en ningún caso, sino que deban ir a la profundización. La profundización, por ejemplo, sería entendible, y yo creo que pese a toda la crispación y la irritabilidad y lo que aparece en la superficie y no sé cuánto hay de fondo de lo que oímos día a día, pues parece que, bueno, que eso, que queremos cambiar todo e incluso excluir beneficios de otros. Pero, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna. Pienso yo que muchos jóvenes y no jóvenes estarían de acuerdo de que ese derecho pasara de ser un mero principio de rector de la economía a un derecho fundamental, o otros, ¿no? O sea, que en lo que se avance, cada generación podrá dejar su impronta. El artículo 14, que proclama la igualdad en relación con, bueno, que la argumentación fue un poco distinta en relación al matrimonio, pues ha dado lugar a que un tribunal constitucional avalara una ley de matrimonio del mismo sexo. O sea, que improntas ahí. La ley de protección integral contra la violencia de género ha dejado ahí una impronta de una generación distinta. Estamos en una época, en 2018, donde la perspectiva de entendimiento de la igualdad y entendimiento, sobre todo, de esas estructuras que durante tantos siglos han estado condicionando la igualdad de las personas y el acceso a la igualdad de oportunidades,
eso ha quedado ya para otra época. Esto es propio de nuestra generación, de las generaciones nuevas, aunque construimos en los hombros de las antiguas, ¿no? Entonces, cada generación deja su impronta, pero no quiere decir, aunque a veces hay esa vocación de adanismo, aquí estamos inventando algo, ¿no? Construimos y desarrollamos y profundizamos libertades y derechos, pero se entiende que debe ser que cada generación deja su impronta de avance. La pregunta es, ¿puede ser de retroceso? Pues a lo mejor nos podemos temer retrocesos en ciertas cosas. Yo estoy la estructura territorial. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la modificación de la Constitución no tiene tanto que estar vinculada a lo que puede ser un cambio generacional, sino que la Constitución tiene que estar vinculada más a lo que puede ser la evolución de una sociedad en líneas generales y la adecuación, porque la Constitución al fin y al cabo es dispositiva, pero hay aspectos de una Constitución que casi son de derecho natural, o sea, el derecho a la vida, el derecho a... Entonces eso no lo vas a cambiar. Pero si no, no porque se produzca un cambio generacional hay que necesariamente hay que cambiar la Constitución, pero la Constitución hay que ir adecuándola constantemente a las circunstancias que vayan concurriendo en cada momento. Yo con respecto a esto, que más de una vez, y sobre todo últimamente, pues parece ser que hay un cierto prurito, bueno, pues la generación, a cada generación le corresponde comprometerse también con la Constitución o ser cómplice con la Constitución para poder tener como más legitimidad en cada momento histórico, ¿no? Otra cosa sería, yo no lo sé, pero sí lo he pensado más de una vez, el que cada X años, cada 25 o 30 años, hubiera una especie de refrendo constitucional, digamos, o sea... pero no porque necesariamente cada generación tenga que modificar la Constitución, sino la Constitución se modifica cada vez que las circunstancias cambiantes de la vida pues lo requieran. O sea, es que cuando se hizo la Constitución, como comentaba la magistrada, pues no habíamos entrado todavía en Europa, no existía el concepto de lo que iba a ser Europa y lo que se nos iba... Pero es que menos se había previsto lo que iba a suponer Internet y todo lo que son los actuales medios de comunicación y las redes sociales. O sea, ¿dónde queda la intimidad de la persona y dónde quedan los derechos individuales? Pues y la protección de las comunicaciones. Esto, ¿no estableció la Constitución una forma, un mecanismo de reforma que a menudo parece casi imposible, mientras que otros países, digamos, sí, tienen formatos de reforma menos complicado, claro, ¿no? Depende del consenso, ¿no? La Constitución tiene ahí sus varios artículos, los últimos de la Constitución, dedicados a la reforma constitucional. O sea, es algo que está previsto desde los inicios, ¿no? Pese a que solo últimamente parece que se ha hablado de la reforma. Y, de hecho, creo que solo ha habido dos reformas. Sí. Y la segunda, bueno, ambas se hicieron con una rapidez por el artículo, creo que es el 65, 66, que es este rápido, que no requiere ni referéndum, salvo que lo pida un porcentaje de las cámaras. Y lo que ocurre es que somos relativamente novatos y venimos de donde venimos. Dimos 40 años a la Constitución, pero propiamente vamos a decir de 30. Vamos a hablar de 30 para cuando empiecen a ponerse en marcha todas las estructuras. Pero en otros países es verdad que hay reformas con cierta, bueno, con cierta frecuencia. Alemania creo que tiene el orden de 50 y tantos, 60, ¿no? Ya, o sea, que no es ningún drama y habría algunas que se podrían hacer si hay consenso. O sea, no es un drama si hay consenso, pero eso es lo importante, colocarse en modo de reforma constitucional. Yo lo que creo que nos falta, o sea, hemos desarrollado tantas cosas a la vez, estructuras democráticas, instituciones nuevas a todos los niveles, un Estado territorial organizado de forma distinta, son tantas cosas que ahora vemos muchos agujeros, ¿no? Vemos una corrupción que estaba ahí totalmente incompatible con la democracia, con la igualdad de acceso a derechos. Y bueno, ahora estamos desvelando muchas cosas que antes no se desvelaban. Y yo creo que una otra asignatura pendiente es la educación a las nuevas generaciones, a todos, porque muchos no estudiamos la Constitución ni en su día, cuando hicimos derecho, ni cuando tomaron posesión de la judicatura o del alto funcionariado, sino que nos hemos ido habituando después. Pero los jóvenes, que en teoría deben estudiarla, yo no sé hasta qué punto tienen mucha idea, salvo los que hayan hecho derecho, y aún así tengo mis dudas de si se capta el espíritu de la Constitución. Yo creo, y es lo que uno percibe en otros países como Francia,
como Estados Unidos y bueno, Alemania, etcétera, donde la Constitución, el marco de convivencia, es entendido y explicado como esa base fundamental en la que se plasman los derechos y que debiera ser irreversible de esa forma. Pero a la vez que se apela, y esto es una asignatura pendiente de la democracia, a la responsabilidad de los ciudadanos para controlar sus poderes, no solo con el voto, sino con la palabra, con el debate, yo creo que hay educación, estamos a falta de una revitalización de lo que significa la responsabilidad individual y grupal para mantener la base constitucional, porque hay peligros, evidentemente, de regresión. Hay un populismo rampante que, o sea, esa apelación a la necesidad de deliberación, de pensar y de que somos responsables de que vayan en un sentido o en otro los cambios. Y no me acuerdo cuál era la pregunta en la que estaba ubicando esto. No, que si el mecanismo de reforma de la Constitución... Y por lo tanto, la reforma también es factible, porque ha habido muchos tópicos y prejuicios sobre la Constitución. Yo creo que aquí entre nosotros, en el País Vasco, por el tema de la insatisfacción, como se señalaba, por bueno, ese artículo 8, las Fuerzas Armadas, es lo primero que dicen muchos de los jóvenes, nuestros sobrinos o nuestros conocidos. Sí, pero la Constitución española tiene las Fuerzas Armadas que tienen como función el entrar a saco, vamos, entrar a defender la unidad y tal. Es un artículo retórico que no se compadece con el resto, que no, pero es lo que se conoce. Y no se conoce el resto, ¿no? Y no se conoce sobre todo la importancia de la fuerza del voto que sostiene a unos gobiernos otros o que puede incluso reformar la Constitución. La reforma de la Constitución debiera estar también en el aprendizaje de que es la ciudadanía la que puede pedir una reforma. O sea, la responsabilidad esta con los propios textos es algo que nosotros no conocíamos en las épocas de Franco y no hemos sabido transmitirlo, creo. Y creo que en aquellos países, eso como Francia, que tuvieron una revolución, una Constitución, han transmitido el orgullo de ser los ciudadanos los que mantienen y reforman su Constitución. Y nosotros ahí creo que estamos a faltos de... Pero por eso choca que cuando se habla de la reforma de la Constitución... Ah, pero es que se puede reformar. Es el principio de la reforma. Y si hay acuerdo, pero que eso es importante para que haya un cambio de un cierto calado, lógicamente tiene que haber debate, reflexión y huir del ruido y de los tópicos y de las polarizaciones. ¿Cómo hacemos eso? Pues es un ejercicio democrático fundamental para cualquier cosa. Porque si no, estamos irritados constantemente. De todas maneras, sí. Seguramente estamos en tiempo de mucho ruido en la vida política y sí. Seguramente no es el más propicio. De todas maneras, me gustaría hacerle una pregunta. Vamos a ver, su partido se abstuvo en la votación de la Constitución y, en cambio, menos de un año después, apoyó el Estatuto de Guernica que nace de esa Constitución. ¿No supone esto algún tipo de contradicción? Usted, que ha gobernado Euskadi durante 14 años, ¿esta dicotomía o esta dualidad no le planteó ninguna? No, ninguna. Vamos a ver, cuando se produce el debate de constitucionalidad dentro de casa, con lo que he dicho antes, los más veteranos del partido estaban más proclives a apoyar la nueva Constitución porque entendían que lo que había que hacer primero era salir del franquismo, iniciar una situación de democracia, digamos, a nivel estatal. Y una vez que hayamos consolidado la democracia en España, ya vendrá después el momento de plantear nuestras reivindicaciones y demás. Los jóvenes también, bueno, pues estaban en una posición más reivindicativa, más dura, y al final se llegó al acuerdo de la abstención. Bueno, con la abstención lo que estábamos queriendo era, nosotros no negamos la bondad de la Constitución, no estamos de acuerdo con el título octavo, sobre todo no estábamos de acuerdo con el título preliminar, evidentemente estábamos de acuerdo porque ya era hora de las derogatorias y de todo lo demás y que el tema de Navarra quedara razonablemente encajado con la nueva Constitución. Y al final la opción fue, vamos a ir a la abstención y bueno, luego el tiempo nos dirá cuál es el resultado que da esa Constitución. Entonces, cuando llega mi tiempo, yo entro en enero del año 85 y tenemos todos los problemas que tenemos, o sea, este país se estaba hundiendo en la miseria, o sea, con un paro del 26%, pero aquí en la margen izquierda 35 y más, con una situación económica total y absolutamente desastrosa, nuestra industria achatarrándose, porque estaba ya... Entonces, paro, desempleo, crisis económica, la desertización de Euskadi, etcétera. Los partidos no nos poníamos de acuerdo ni para darnos la hora, ni para saber que si dos y dos eran cuatro. Y junto a todo eso, ETA.
matando, secuestrando, extorsionando. Bah, esa era la situación desastrosa. Bueno, entonces, en esa situación desastrosa, cuando yo me hago cargo del país, bueno, en esas situaciones tan dramáticas, tengo una constitución y tengo un estatuto. Entonces, ¿a qué me agarro yo para poder...? Y un PNV dividido. Bueno, ese es otro tema interno, ¿no? Las circunstancias que a mí me llevaron a ser... Bueno, eso no se lo deseo a nadie, ni a Pedro Sánchez, que le he conocido un poco, viendo cómo funciona, decía, pobre Pedro Sánchez, que esas historias ya me las conozco, ¿no? Bien, entonces el PNV dividido, y bueno, eso hace que yo al final tengo que hacerme cargo de la situación de este país. Pero bueno, dejando eso, ¿no? Porque eso afortunadamente se resolvió relativamente pronto y los demás temas todavía no se han resuelto o se han ido resolviendo, ¿no? Bueno, entonces tengo constitución por una parte, estatuto de autonomía. Cuando llegamos al Pacto de Acuarianea, que es el acuerdo que al final de alguna manera engloba aquella situación que estábamos viviendo de dramatismo, bueno, en Acuarianea abordamos dos grandes temas, el tema de la normalización y el tema de la pacificación. Pacificación a efectos de ver cómo los demócratas compartimos unos principios básicos de la democracia y nos enfrentamos a los comportamientos violentos y fascistas de los, del terrorismo de ETA para decirles por ahí no vamos a ir. Pero se les da una salida. Artículo 8, 9 y 10 del Acuerdo de Acuarianea. Y para el proceso de la normalización, que era un elemento muy complejo, el de ETA no era complejo, era claro, era vosotros sois terroristas, vosotros no estáis respetando las libertades y la dignidad humana, etc., y estáis matando, luego por ahí no podemos ir a ninguna parte, ¿no? O sea, y en el caso mío yo lo tenía claro. Si yo he luchado contra el franquismo en defensa de las libertades y la democracia, pues como vasco, razón de más para luchar encima contra unos fascistas que están utilizando la imposición por la lucha armada, encima que son gente de aquí. Pues no, pues no me vale. Entonces, la otra parte era la parte de la normalización. Entonces, en la parte de la normalización, ahí lo que hicimos fue una apuesta clara. Todos los demócratas, al margen de que fueran demócratas de la posición nacionalista para quienes Euskadi era nuestro referente nacional y patriótico, como para los vascos que se sentían españoles, para quienes España era su referente nacional y patriótico, es decir, la famosa sociedad dual que nosotros tenemos, al margen luego de la pluralidad, porque en cada pata de esta dualidad luego está la pluralidad política, o sea que tanto en la pata española como en la pata vasca. Bueno, pues al final, ¿dónde tuvimos el punto de encuentro? En el Estatuto de Autonomía. Entonces, todos nos comprometimos al pleno y leal desarrollo del Estatuto de Autonomía, de acuerdo con los principios que le conformaron y respetando su singularidad. Y sobre esa base vamos a conseguir la unidad de todos los demócratas vascos para poder avanzar, para incluso recuperar la fe o la confianza en que esa constitución, de la cual deriva este estatuto, fueron apuestas en su día bien hechas y por tanto son perfectamente asumibles por el pueblo vasco. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el tema de la normalización en el pleno y al desarrollo del Estatuto de Autonomía, 39 años después todavía seguimos discutiendo, o sea que una ley básica que se ha ido cumpliendo, pues bueno, con muchas dificultades, y afortunadamente, pues bueno, el tema de la violencia terrorista, pues que esa ya ha terminado, y que yo creo que es la mayor suerte que hemos tenido, el mayor hito que hemos podido tener en esos 40 años, ¿no? Pero bueno, no tuve mayores problemas para hacer compatible y combinable estatuto y constitución. Lo que pasa es que no tuve éxito, porque el estatuto, el compromiso del pleno y el desarrollo del estatuto, eso no fue funcionando bien. Aunque la verdad es que avanzamos en muchas cosas, ¿eh? Pero pactando dos y tres veces lo que era ley orgánica, como es el Estatuto de Autonomía, y previsiones de competencias a transferir, pues cada vez que había que transferir una competencia, los debates eternos, ¿no? Afortunadamente llegamos en el Parlamento Vasco, ya estas cosas ya no se acuerda la gente, ¿no? Pero en septiembre, en octubre del año 95 hubo un acuerdo prácticamente por unanimidad en el Parlamento Vasco, donde se fijaron competencias que quedaban pendientes de ser transferidas, criterios con los cuales tenían que ser transferidas esas competencias y las dotaciones económicas y de personal mediante las cuales tenían que dotarse esas transferencias hasta hoy. Eso se aprobó en octubre del 95, nada más aprobarse ese compromiso en el Parlamento Vasco
inmediatamente los representantes del gobierno del Estado salieron diciendo que el gobierno de la nación no está obligado por los acuerdos de los parlamentos regionales. Y bueno, creo, esa historia... Creo recordar bueno, pues que en esa lista había cerca de 90 transferencias ya, y en este momento ya no creo que quedan 30 y pico. O sea que, por lo tanto, en esa lista... que ese fue el famoso informe Zubía, no sé si a alguno le suena aquí el informe Zubía, había 46 o 48 competencias pendientes de ser transferidas. Hemos avanzado mucho. Uno de los temas, pero bueno, hombre, con todo, yo siempre pretendí prestigiar el Estatuto de Autonomía porque veía que era el elemento fundamental que unía tanto a los vascos que se identificaban con Euskadi Patria Nación como a los que se identificaban como España Patria Nación. Bueno, pues ahí había un elemento cohesionador importante y era el Estatuto. Comparar el Estatuto, no cumplir el Estatuto, ha sido siempre un tema muy delicado. Pero bien, uno de los temas que seguramente está enturbiando, envenenando la vida política en este país es el llamado procés, la reivindicación de los independentistas catalanes, el derecho a decidir, a celebrar un referéndum, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese proceso está bastante extendida la acusación de una relativa responsabilidad a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011, en el que ya sé que usted no estaba todavía integrada en ese tribunal, que fue el que en gran medida desvirtuó o desnaturalizó, como dicen otros, el estatuto ya votado por el pueblo catalán. ¿Cuánto hay de...? O sea, desde su posición de jurista, ex magistrada, ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional, ¿cuánto del actual conflicto catalán atribuye a esa decisión, a esa sentencia? Bueno, pues no es fácil esto cuantificar, contestar como le gusta a los periodistas, ¿no? Para luego poner un titular. Entonces, yo creo que efectivamente la sentencia del estatuto fue interpretada sobre todo por los catalanes como un agravio y eso quedó ahí como una frase fija, sobre todo por lo que se recogió en la sentencia respecto al preámbulo donde se reclamaba que Cataluña era una nación y en vez de decir que era una nacionalidad solo. Yo creo que en la sentencia de Cataluña hay un elemento emocional, simbólico, fundamental, que parece que quizás la afirmación que tuvo más efecto en la remoción de la creación de esa incomodidad y de ese rechazo al Tribunal Constitucional y, digamos, y al Estado, ¿no? Porque realmente en esa resolución de un recurso que, claro, el tribunal funciona de forma rogada, o sea, si no hay un recurso, el tribunal no hubiera dicho nada. O sea, que tenemos un estatuto aprobado dos veces por la propia Asamblea Parlamentaria Catalana y aprobada por el Congreso, y esto es lo anómalo. Pero fue recurrido ese texto aprobado democráticamente, pero luego se presentó un recurso ante el órgano que, más allá de lo que decide democráticamente con mayorías y minorías, puede decir que, no obstante, va contra la Constitución, ¿no? Esa es la responsabilidad del Constitucional, que está por encima incluso de los parlamentos. Bueno, yo creo que es un error que el Parlamento y que el Tribunal tenga competencias para decir sobre un estatuto después de que sea aprobado por tres cámaras. Eso ya parece que va, vamos, que no volverá a producirse, ¿no? Que se va a reformar. O sea, que eso mismo, ya esos pasos del procedimiento para aprobar un estatuto ya en sí son desgraciados porque están cuestionando en lo que es una norma casi constitucional que, sin embargo, va a ser controlada por el Constitucional cuando ahí confluyen varias soberanías, esos fragmentos de soberanía que hay en un Estado compuesto, que son las de cada autonomía y las del Estado español, claro, que son distintos niveles.
Bueno, el recurso se presentó sobre casi, bueno, sobre el 60% del articulado. O sea, que si tiene 300 y pico artículos el Estatuto catalán, pues sobre 150, 170. O sea, que la cosa era muy complicada, muy discutida. Pero solo se anularon una docena de artículos o algo menos. Luego hubo muchas interpretaciones conformes a la Constitución, o sea, que se portó la interpretación, pero en sí misma la sentencia no podemos decir que recortó o que destrozó el estatuto. De hecho, con ese estatuto ha seguido funcionando y, bueno, efectivamente, hay cosas que podían ser discutibles, pero aún así, con ese estatuto de 2010 hasta 2018, pues se han seguido desarrollando algunas competencias. Yo no estaba allí y no puedo hablar al respecto en cuanto, bueno, pues cuánto se debatió cada cosa, pero el resultado, mirando el fallo de la sentencia, no es un resultado que se diga, es que se ha dado la vuelta al estatuto, no. Pero sí, en la vez es en la forma de decir, en la forma de expresar y en las descalificaciones de algunas partes, hay más carga de... más carga sensible que puede producir una reacción que en lo que en concreto se dice técnicamente para rechazar un artículo, porque pocos artículos después del previo cepillado en el Congreso, etcétera, fueron rechazados. Yo creo que aparte de eso, claro, eso provoca el procedimiento, el proceso, pues no sé hasta qué punto, pero que desde luego sirvió como una excusa y sirvió como un referente para utilizarlo luego también. Pero ¿cómo empieza el proceso? ¿Y cómo continúa a partir de 2012? ¿Y por qué? Creo que hay muchas otras causas coincidentes políticas, de crisis, de propia crisis del PDCAT y otras razones que tienen igual peso o más. Aunque claro, también sirve decir que es que el estatuto o la sentencia del estatuto fue la causa que incendió. Creo que se ha convertido en un símbolo esa sentencia de lo que los catalanes atribuyen. Y hay razones por debajo, aunque no tengan toda la razón ni mucho menos, atribuyen a la desafección respecto al TC. Porque sí se interpreta, y a veces hay razones para entender que se percibe, también desafección por parte de instituciones del Estado o poco afecto, poco empatía con las instituciones autonómicas. En esta dinámica de las autonomías con órganos del Estado, pues creo que queda camino por recorrer para reconocerse con respeto y con lealtad recíproca. Y eso es algo que queda por desarrollar y ahora estamos en un momento muy crítico, muy difícil para desarrollarlo, pero realmente el reto catalán y el problema catalán está sirviendo en este momento de revulsivo, pero no sé si para lo mejor o para también lo peor, porque los temores que ha indicado antes el Lehendakari Ardanza sobre los peligros de una reforma actual es que vamos a extremos, porque el proceso está llegando a un extremo, infringiendo incluso el propio estatuto en su forma de proceder, su propio estatuto. Eso no fue modificado por el constitucional en cuanto a mayorías y minorías para reforma del estatuto. Y se han infringido sus propias normas parlamentarias y derivadas del propio estatuto, y eso no deriva de la sentencia D, ¿no? O sea que cuando algo se polariza, como pasa con el terrorismo, bueno, esto es totalmente distinto, ¿no? Pero cuando en un momento se polariza y se rompen los mecanismos de diálogo y de sensatez a la hora de establecer soluciones, cuanto más dura esto, más fácil es que se produzcan polarizaciones. Cuando un problema se deja sin resolver, al final se agranda por otra vía, ¿no? Entonces, ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, para mí ha sido un privilegio en este momento escuchar a una magistrada del Tribunal Constitucional que ha tenido un conocimiento muy cercano, muy próximo y muy directo, ¿no? Y yo la lectura que he hecho del proceso catalán ha sido una lectura distinta, mucho más política, de la que ahora he podido escuchar y tener mayor información. Yo la lectura se la he hecho siempre cada vez que me han preguntado de este asunto en distintas reuniones. Yo siempre arranco de la siguiente reflexión. ¿Qué ha ocurrido en Cataluña? Que para nosotros en mis tiempos era el referente del seni catalán. Es decir, eran la gente pragmática, seria, que no cuestionaba los temas. Y los vascos éramos unos aldeanos salvajes, echados al monte, pegando tiros, exigiendo, pidiendo, reivindicando lo que era imposible. Bueno, todas las barbaridades que nos decían. Y era el referente siempre era los catalanes. Pues yo, el seni catalán y el seni catalán. Entonces sigues con el seni catalán y la pregunta que yo me hice cuando empezaron ya todos los conflictos, ¿qué ha ocurrido con el seni catalán?
¿Por qué se ha producido esta revuelta, digamos, del seny catalán? Entonces vas mirando la historia y dices, casualidad, el año 2005, en septiembre del año 2005, Maragall, de presidente de Cataluña, se aprueba en Cataluña el nuevo estatuto catalán. Y se aprueba con el 90% de los votos favorables. Es decir, que prácticamente hubo casi unanimidad, a excepción del PP, que tenía 12 o 13 escaños de los 135 que tiene para ahora. Aquel estatuto aprobado en Cataluña con esa inmensísima mayoría, por tanto, no provocaba distorsiones sociales, internas y demás, pasa a Madrid, y en Madrid todavía estoy viendo la imagen de Alfonso Guerra, en plan de señorito chulo andaluz, y decían, ya, lo vamos a cepillar, lo vamos a cepillar. Yo cuando vi aquello dije, madre mía, esto no empieza bien. No hay alguien que le diga a este señor, oye, sé prudente, no vayas así, ¿no? Bueno, pasa aquello, bien, se cepilla el estatuto catalán y definitivamente, siguiendo todo el trámite respetuosamente, se aprueba en el Congreso de los Diputados y aprobado ya en el Congreso, vuelve a Cataluña y en Cataluña, en un referéndum, se aprueba aquel estatuto. Aprobado el estatuto en Cataluña, después de haberse cepillado, no sé, ella la magistrada sabe mejor que yo, pues mucho, poco o regular, bueno, pero aquello se aprobó, por tanto hoy podíamos haber tenido una situación pacificada en Cataluña, viene el recurso del Partido Popular, que entonces estaba en la oposición, presenta el recurso y ahí viene todo un proceso largo del Tribunal Constitucional, que si las vocalías estaban cubiertas o no estaban cubiertas, se van poniendo, se van cambiando, hasta que por fin, pues bueno, se produce la sentencia. Y lo que yo he observado desde fuera es que a partir de ahí, yo no sé si con muchísima razón o con algo menos de razón, pero el seny catalán ha volado ya, se ha dinamitado y ahí empieza ya todo el proceso, las grandes aquellas marchas de Cataluña y demás, y a partir de ese momento, pues bueno, ya ha ido entrando en una deriva que en este momento realmente yo creo que para los catalanes es bastante lamentable, porque no sé quién va a tener la suficiente autoridad moral para que en Cataluña se puedan ir reconduciendo las cosas a una cierta situación de, digamos, de serenidad para que se pueda abrir un debate político y un diálogo político. Lo que pasa es que en el ínterin, pues ahí se ha ido mezclando todas las churras, las merinas, el tribunal, y arena, el otro, y bueno, pues ya yo creo que hasta el Poder Ejecutivo, de alguna manera, se le escapan las claves de poder ordenar esta situación. Pero bueno, yo sigo esperando que se pueda ordenar. Seguramente será necesario también pedir a los nacionalistas o independentistas, sí, catalanes un cierto desarme. Yo creo que sí. Y sí, no creo que sí. Continuar, digamos, por esta vía de retos continuos y de desafíos. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que en este momento, por lo que se observa, o al menos por lo que yo observo desde aquí, veo que en esa actitud de un cierto desarme ha entrado, a pesar de estar en la cárcel, ha entrado ERC, lo cual parece que le está redundando en unas expectativas de voto pues razonablemente positivas. Y luego tienen otro problema con los que antes era la antigua CiU, Unió, que ya se liquidó, pues lo que resultó de aquello, pues ahí hay un conglomerado complicadísimo, con un presidente allí en Waterloo, con otro aquí, y bueno, pues ahí hay un lío realmente. Y bueno, yo creo que el problema catalán, yo creo que desde Madrid lo que sería bueno es que no se azufe el tema y que lleguen las elecciones catalanas, que no sé cuándo les tocará. Yo creo 2020. En 2020, pues seguramente tendrán que hacer antes algo, o sea, para ver cómo se le hinca el diente a ese asunto, porque si no, el Ejecutivo español que podamos tener después de las elecciones generales, que vamos a ver cuál es, ¿no? Que puede salir a la derecha mucho más recalcitrante todavía y que en lugar de 155 pues se aplique el 155, no sé cuánto. Y en medio tendremos las sentencias del Supremo, exactamente, ¿no? Pues habrá que esperar, pero yo creo que en Cataluña no queda más remedio que calmar las aguas y en este momento no da la impresión de que están estén en ese... Porque empiezan allá, es que entre ellos se están llamando traidores. Sí, es uno de los signos de estos tiempos. Realmente estamos viviendo una etapa de una auténtica oleada de nacionalismos populistas de extrema derecha que está recorriendo el mundo. Pero estas cosas se tenían que haber previsto ya de antemano. Los catalanes ya estaban dando muchos avisos ya desde hacía tiempo. Ya estaban dando Pero avisos. En este país estamos en este momento viviendo
un proceso de polarización bastante similar al que se ha vivido en otros países, algunos países que forman parte de la Unión Europea. Quiero decir, en este momento seguramente sería conveniente hacer una apelación a las fuerzas políticas, por lo menos las fuerzas centrales del espectro político, para hacer un ejercicio de moderación, y prácticamente lo que estamos asistiendo es a un proceso de radicalización. Totalmente. Empezando por el PP, yo todavía, ¿no?, ayer o cuando hemos oído, no sé si no era hoy mismo, a Casado, de que había que aplicar inmediatamente el 155. Si yo gano las elecciones, inmediatamente aplicaré el 155 y no sé cuántas cosas. Saltándose la Constitución, claro, sin Senado y sin nada. Claro, porque en ese momento la obsesión es quién es más y quién grita más con el tema catalán, porque parece que eso acarrea votos. Pues claro, ese no es el camino para resolver este tipo de conflictos, porque este es un conflicto, y que si aquí las cosas no se hacen bien, podrían repetirse también aquí. Pero estos son conflictos que hay que un estadista los tiene que tener siempre presentes. Y tiene que saber a tiempo cómo se aborda. Y hablando, y hablando, y hablando, y gastando tiempo en hablar, suele haber capacidad, porque la gente no es loca. Y los catalanes saben perfectamente que su economía así no va bien, no sé desde cuándo no tienen presupuestos, están con huelgas de médicos, esto no es positivo, ¿no? Entonces, yo creo que estoy seguro que los catalanes están deseando de ver una salida que les salga de este túnel. Que les salga. Usted, magistrada Asúa, en el año 2014 fue ponente de una sentencia del Tribunal Constitucional que tenía, digamos, un aroma radicalmente distinto al de la sentencia del año 2011, en el sentido de que habría algunas posibilidades, justamente a través de la necesidad, uno, de aplicación del principio democrático, y dos, de la vía de diálogo entre las fuerzas políticas, aún reafirmando el proceso de reforma constitucional en sus propios términos, pero digamos que convalidaba algunos procedimientos que serían convenientes. ¿Nos podría explicar un poco el contenido básico de esa, bueno, de esa sentencia? Creo que fue, bueno, de las primeras, estábamos después del primer referéndum, pero esa sentencia de marzo del 2014 se refería a la declaración del Parlamento catalán sobre la soberanía catalana. Era una declaración de la soberanía del pueblo catalán. Y era una declaración, por lo tanto, un documento formal que no tenía un contenido jurídico operativo, digamos, en cuanto a que ordenara o cambiara, alterara algo el ordenamiento jurídico, pero sí partía de un primer principio, aludiendo al desarrollo de los años de autonomía de la comunidad autónoma, y entonces pues estableció una serie de principios para seguir profundizando en un proceso de desarrollo y de decisión, proceso de decisión en función de la voluntad de los catalanes, y partía de un principio que era el de declaración de Cataluña. Cataluña se declara, se reconoce como soberano para decidir su futuro y tomar todo tipo de decisión sobre su forma de gobierno, etcétera. Pero esa declaración tenía del orden de 10 o 12 principios que iba desgarrando después de esa primera declaración, partiendo de la soberanía natural, soberanía del pueblo catalán. Seguía diciendo que ese procedimiento de decisión se haría de forma democrática. O sea, declaran el criterio democrático como el método de procedimiento para seguir ahondando y tal. Y por lo tanto, también igualmente sería un procedimiento plural, de atención a la pluralidad y a la diferencia y a la diversidad de los catalanes, cuarto principio, de relación con la Unión Europea, de sometimiento o de reconocimiento de la normativa europea y de relaciones internacionales, otro, relaciones internacionales, otro, relación de comunicación con el Estado, no me acuerdo, una serie de principios de los cuales podríamos decir que eran perfectamente constitucionales o compatibles con la Constitución, salvo el primer principio, que estuvo la discusión, como se... Bueno, no se puede ver, eso salió en la prensa. Realmente lo que ocurre es que, como alguna vez hay filtraciones y sale cómo fueron... La gente pudo conocer cómo iban las discusiones porque hubo filtraciones, por desgracia.
Pero sí es reconocido que uno de los problemas fue la aceptación, o sea, la decisión sobre si se recibía unos recursos, sobre si se estimaba o no, por razón de esa declaración formal de un Parlamento de que querían, de que reconocían el derecho de decisión del futuro del pueblo catalán. Claro, era una decisión también de declaración de soberanía al respecto, pero que quedaba en la declaración. Era, pues bueno, un primer, no voy a decir teatro, pero una declaración formal y solemne. Y ahí sí que, bueno, para llegar a un acuerdo de consenso, porque estábamos todos de acuerdo en que la decisión iba a ser muy importante, y era importante, era por lo tanto decisivo, hacerlo por consenso. Entonces aquello llevó mucho tiempo, muchos borradores, muchos intercambios y debates para llegar a la conclusión al final de que podía tomarse como una decisión casi con los efectos jurídicos, aunque no los tenía, y por primera vez el Tribunal Constitucional admite un recurso pese a que no había una decisión legislativa, sino solo una declaración. En eso cedimos unos cuantos. Que partíamos de la sentencia del proyecto de estatuto de Ibarretxe, en la cual se desestimó el recurso, en primer lugar, porque todavía era un proyecto. Mientras no sea algo más que un proyecto, pues aquello no tiene enjundia como para que el tribunal entre en ello, el Tribunal Constitucional. Pero en este caso se cambió, por lo tanto, de criterio, se dijo, aunque todavía esto es un proyecto, digamos, entramos. Pero luego, en la larga resolución, se tiene en cuenta en todos los demás principios, se declara inconstitucional únicamente el primero, esa autodeclaración formal de soberanía del pueblo catalán para decidir su futuro como decidiera. Pero todos los demás principios se van glosando y se van reconociendo su compatibilidad con la Constitución, y se hace además una especie de declaración y de canto al principio democrático, en el sentido de que el principio democrático es uno de los que fundamenta la Constitución, y eso significa que si un Parlamento, un territorio, una comunidad autónoma con una mayoría cualificada, con una mayoría importante, presenta un problema constitucional de este tipo, desde luego los gobiernos tendrán que tomarlo en serio y tomar las medidas para intentar llegar a alguna solución. Igualmente, se dice en esa sentencia que la Constitución puede ser reformada, se recuerda que puede ser reformada en todos sus extremos. Y otro consenso que se logró en esa sentencia, incluso en referencia al artículo 2 de la unidad de España y de las nacionalidades que la integran. O sea, nada es sagrado en la Constitución. Yo haría aquí una salvedad, salvo los derechos fundamentales, pero bueno, a lo que, en el sentido de que se hablaba, allí. En esa, o sea, se recuerda que la Constitución es reformable y que el Parlamento de Cataluña, como todos los parlamentos autonómicos, tiene la titularidad de interponer proposiciones de ley y proposiciones de cambio. Luego se indica a los catalanes, si usted quiere una reforma, proponga la reforma constitucional. Igualmente, se alude al dictamen de Quebec, así un poco por encima, pero indicando que tiene que haber una clarificación antes de un proceso de ese tipo. O sea, que se dan una serie de indicaciones respecto a la vía constitucional que debe perseguirse, respecto al principio democrático que inspira la Constitución y que lleva a tener que tomar en cuenta la opinión mayoritaria de un territorio autónomo. ¿Cómo? Pues se negociará, se establecerán los criterios, etcétera. Y todo es reformable. Es decir, incluso lo referente a un referéndum sobre la propia autonomía. Que eso requiere mucha política antes y mucha química, pues por supuesto, pero el camino es el que es. O sea, no hubo una negativa. Claro, es una sentencia muy distinta. ¿No parece que el gobierno del momento que presidía Rajoy les hiciera mucho caso en el planteamiento de la necesidad de un diálogo? Bueno, porque justamente lo que no ha habido durante muchos años es ningún diálogo, ¿no? Cuando se... Bueno, además decíamos claramente que el tribunal tiene unas limitaciones porque lo que es política debe ir precedido de decisiones políticas, no jurisdiccionales. Se hablaba también en otro de los párrafos, estoy recordando un poco sintéticamente, ¿no? O sea, lo que es política tiene que resolverse políticamente, efectivamente, en el marco de la Constitución. Esto es lo que se ha repetido luego continuamente en las demás resoluciones. Pero claro, si falla el diálogo y si falla la política, pues falla el presupuesto de las posibles soluciones. Y cuando transcurren tantos años sin un puente de mediación, pues por ambos lados hay un problema de diálogo, ¿no? Pero creo que es el único camino posible y en el que hay que persistir. A veces el cansancio al que un día
El Endacari es el que lleva al final a buscar una solución. En Euskadi está poniéndose en marcha en este momento una reforma del Estatuto de Guernica. Respecto de esa reforma, el PNV y Bildu han llegado a un acuerdo para proponer una serie de criterios a un equipo que luego, a partir de ahí, debe elaborar un texto jurídico. Entre esos principios está la reclamación de la soberanía del pueblo vasco para decidir sobre su destino. ¿No estamos ante un proceso bis? No necesariamente. Depende de que los comportamientos políticos se adelanten y no estemos a la espera de lo que haya ocurrido con el proceso. Es decir, yo creo que hoy en día todo el mundo sabe exactamente cuál es, y porque lo he repetido yo, además lo he repetido desde el principio, cuál es el contencioso de fondo que tenemos con respecto a esta Constitución. Yo, y voy a hablar en nombre personal, y no quiero identificar ni partido ni nada. O sea, yo personalmente entiendo que habría una solución dentro de lo que es el marco constitucional si se adecuara ese título preliminar a lo que yo al menos entiendo que se podría hacer. Es decir, una cosa es el Estado y otra cosa es la nación. Y siempre se ha confundido Estado y nación. Y no son lo mismo. Lo que ocurre es que si tú identificas Estado y nación, y la única nación que tiene derecho a ser nación reconocida es si es Estado, entonces automáticamente dirás, como yo me considero nación, nación vasca, pues entonces voy a tener que reivindicar la estatalidad. Pero hay otras fórmulas, a mi entender. Y una fórmula clara es que, desde la lealtad de todos, asumamos una estatalidad, que es la española. Una estatalidad. Y a partir de esa estatalidad hay una realidad plurinacional dentro de ese Estado. Entonces, no hay una nación soberana española, que me parece muy bien que exista, para los españoles y para los que se sienten identificados como españoles y España. Pero tendrá que haber, si hay un reconocimiento de una identidad nacional catalana o una identidad nacional vasca, el problema lo hemos resuelto. Otra cosa será después cómo, desde la lealtad mutua, pactamos la construcción de ese Estado al cual le asignaremos unas funciones que hoy en día pues, ya está más o menos previsto, porque como las relaciones internacionales no son internacionales sino son interestatales, pues entonces será los Estados y tenemos que pechar todos con la parte que nos corresponde para mantener ese Estado. Ahora, si se sigue confundiendo Estado, nación, soberanía y el Estado es el soberano con una nación soberana que es España, pues ahí tenemos el conflicto. Entonces yo no sé, con el nuevo estatuto que se está discutiendo en el Parlamento, a qué se llegará. Yo espero que se llegue a algún acuerdo entre las partes, porque yo creo que lo que hay es una voluntad básica por parte de todo el mundo de llegar a un acuerdo. Yo no sé si los sabios a los que se les ha encomendado la dura tarea de buscar un equilibrio van a ser capaces de buscar ese equilibrio, ¿no? Ojalá. Pero yo cuando veo esto y este debate en el Parlamento, bueno, hay una cosa que a mí, en el fondo, me alegra. No tanto es el contenido, sino en este momento todos estamos sentados en esa mesa. Es que esto hace unos cuantos años no hubiera sido posible. O sea, ETA pegando tiros, HB siguiendo las directrices de ETA, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este momento ya no hay ETA, todos los partidos están allí, todos los partidos están manifestando con total y absoluta libertad lo que piensan, porque claro, antes no se podía tener un debate de estos porque siempre se decía que mientras esté ETA no se puede hablar con libertad. Porque claro, si yo hablo con libertad y digo que soy español a macha martillo y tal, tal, pues tengo el riesgo de que ETA me pegue un tiro. Hoy en día ya no hay este riesgo. Luego, todos podemos ir tranquilamente a ese escenario donde se está, o donde se ha estado debatiendo el nuevo estatus y por tanto todos hemos podido hablar. A mí lo que me da pena es observar que en este momento el PP, más que el PP, parece que es AP. Es decir, yo recuerdo a P, que cuando se votó el Estatuto de Autonomía, votó en contra del Estatuto de Autonomía. Yo no sé si de esto la gente recordará, pero el AP, Alianza Popular, votó en contra. Con Fraga a la cabeza y demás, eran otros tiempos, pero da la impresión en este momento de que el PP se está asimilando cada vez más a aquella AP. Y no a la UCD o a la CDS, que es lo que a mí me hubiera gustado. Pero bueno, pero todos estamos ahí en ese debate. A partir de que todos estemos en el debate, bueno, pues bienvenido sea y que nadie se levante de la mesa. Y que nadie se levante de la mesa hasta ver, pues, realmente qué posibilidades de acuerdo hay. Y por supuesto que todo el mundo va a tener que ceder.
pero a mí me resulta muy satisfactorio ver que en este momento que ya no hay ETA, ya no se puede utilizar la coartada de no podemos hablar de todo, porque como está ETA, algunos no tenemos libertad de hablar de todo. No, hoy en día todos tenemos libertad de hablar de todo porque ya no hay ETA que coaccione para poder hablar. Y por tanto, pues bueno, a partir de ahí, yo además siempre he sido pactista, ¿no? Y por tanto, pues yo siempre seguiré defendiendo que en esa mesa y en ese esto, pues tendrán que seguir hablando y hablando y hablando hasta que sean capaces de... Lo que pasa es que ya últimamente mi vocación, mi sentido pactista también tiene sus dudas, porque cuando me dicen, pues sí, sí, pero es que en Cataluña el 90% ya pactó un estatuto. Aquí, si consiguiéramos que el 90% pactara el estatuto, no iría mal. Pero claro, luego ese estatuto tiene que pasar por Madrid. Y los que aquí suelen representar el 20% más o menos del no pacto, en Madrid luego suelen ser el 70%, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar también esa combinación del pacto aquí, porque luego hay que llevarlo al pacto a Madrid. Y el pacto auténtico sería el doble pacto. ¿Hasta qué punto usted, magistrada, que participa de una... comunidad académica en la que la reforma de la Constitución está, digamos, se está hablando de ella de manera continuada y que forma parte de los, en fin, de las necesidades prácticamente de este país? ¿Hasta qué punto esta posibilidad de combinar las soberanías o de dar juego a las naciones periféricas está imponiéndose, o hasta qué punto esa sociedad académica de juristas, etcétera, comparte algo de esto? Porque desde luego en el ámbito político más bien da la sensación de que no es el momento adecuado para plantear esta cuestión. Bueno, efectivamente, en el momento político, con las elecciones andaluzas y con todas las elecciones en perspectiva, el diálogo y lo que recogen los medios de comunicación van a ser las olas que están continuamente embravecidas, ¿no? Con el tema de cuanto más fuerte sea el mensaje, más descalificador o polarizador, mejor, ahí no vamos a ningún sitio. Pero yo creo que es constatable que desde hace, yo diría que más de un año, dos o tres años, en la comunidad académica, catedráticos de prestigio en el ámbito administrativo, derecho administrativo y constitucional, por Muñoz Machado, que es bueno, miembro de la Real Academia, también de la lengua, y una persona prestigiada y reconocida, junto con muchos otros juristas, han elaborado varios escritos y manifiestos en favor de una reforma de la Constitución y sobre todo del título octavo, simplemente para adecuar y para hacer factible esa combinación. O sea, yo creo que es una propuesta que nace mirando al reto catalán, claramente. Y es una propuesta, además, en la que se reconoce, con conocimiento técnico de cómo funcionan en otros países los sistemas federados, el sistema de federación, o sistemas de estados compuestos, autonómicos o similares, de reconocimiento de las deficiencias que tiene la Constitución actual para que funcione con naturalidad y con posibilidades de respeto y de lealtad recíproca, cómo debe funcionar una constitución que, como la española, parte de ese nuevo diseño autonómico o pseudo o casi constitucional. Y las propuestas van básicamente respecto a estos aspectos relativos al Senado, relativo a instituciones de presencia de las autonomías en la toma de decisiones, de otra forma de computar los votos, de presencia de los gobiernos o representantes de las comunidades autónomas en una Cámara o en ciertas leyes, o cómo sea necesario el dictamen de una autonomía cuando, o de las autonomías, o de las federaciones, de los miembros de los landes, de las comunidades que conforman la federación, cuando las leyes les afectan, o sea, una mayor participación, porque en ese sentido van. Y yo creo que en eso hay un acuerdo mayoritario, aunque habrá constitucionalistas que estén en desacuerdo, pero creo que se va cociendo o cocinando o debatiendo sobre algo que puede estar preparado de aquí a unos años, a dos años o tres, y que sería bueno que se pudiera simplificar de manera que se pueda comunicar bien a la ciudadanía.
Porque una cosa es lo que elaboran los académicos y otra cosa es lo que se puede transponer a través de los políticos a la ciudadanía. Es necesario que se elabore de forma que los políticos puedan hacer lo suyo o lo entiendan también como suyo. Y desde luego, claro, son los que tienen que decidir. Y entre esos puntos importantes, yo creo que hay que subrayar, aunque a lo mejor para eso no es necesario cambiar la Constitución, la importancia de la presencia de las autonomías en ciertas instituciones y en ciertas, desde luego, en los órganos de control. Lo he dicho alguna vez, en relación al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas, al Consejo de Estado, que no es un órgano de control y asesor, lo que se echa en falta es la presencia de la diversidad en esos órganos decisorios. Porque luego hablamos, desde Cataluña hablan porque Madrid, desde el País Vasco porque Madrid, claro, Madrid. Yo, estando en Madrid, digo, bueno, ¿dónde está ese Madrid que es el gobierno que está en la Moncloa? Porque Madrid, comunidad autónoma, tiene también sus peleas de competencia autonómica que llegaban al tribunal. O sea, que el Estado, como Madrid, es algo que no está en ningún lugar territorial, sino que está, simbólicamente, pero con mucho poder, en la Moncloa y en toda la administración, evidentemente, ¿no? En los ministerios, en fin, con sus competencias. Pero ahí se echa en falta, sobre todo en los órganos que aludía de control, la presencia de la diversidad que sea representativa de lo que es un Estado en general, un Estado y todos sus ciudadanos. Diversidad, desde luego, de composición en cuanto a proveniencia periférica de los miembros, diversidad en cuanto a ideología, a sensibilidades, esa diversidad que, por ejemplo, respecto al Consejo General del Poder Judicial, órgano análogo en el Reino Unido, en Inglaterra en concreto, se exige que el Consejo que gobierna los jueces tenga diversidad. O sea, que no provengan los miembros de un órgano que debe controlar de un mismo origen o procedencia o proximidades. Igual que pedimos diversidad de género, diversidad de hombres y mujeres, diversidad de procedencias de todo tipo. Eso es muy importante para que luego las decisiones puedan ser más fácilmente aceptadas y recojan también distintas sensibilidades, porque creo que eso, en eso estamos faltos de una experiencia suficientemente larga. Porque el espíritu de la Constitución, que sí reclama que se nombren magistrados independientes, tal, independientes, con 2/3 de votos, etcétera, eso no se ha cumplido conforme al espíritu de la Constitución, porque al final se han pactado cuotas. Eso lleva, ¿no?, a tribunales o a otros órganos de asesoramiento de control, pues que tienen un sesgo, digamos, demasiado igualitario, demasiado igual en el mismo sentido. Porque si el 80% de los miembros pertenecen a un mismo origen, evolución, profesión, etcétera, pues, bueno, digo, profesión de especialidad o de proximidades de distinto tipo, más servicio se hace a una democracia que requiere, sobre todo, fundarse siempre en la pluralidad y en la diversidad. ¿Alguna cosa quiere añadir, Lendakari? No, me parece muy razonable lo que está diciendo la magistrada. O sea, que está con experiencia, además. Cargada de sentido. Sí, sí. Bueno, ponemos aquí punto final a este coloquio. Espero que les haya ilustrado en vísperas de este 40 aniversario de la Constitución. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes.